acá estamos teniendo nuestra jornada de entrenamiento. Es una jornada donde los chicos, además de pensar y construir el robot que va a representar a la provincia y que va a estar en competencia en Buenos Aires, ellos mismos se van por ahí aprendiendo diversos temas sobre programación, sobre mecánica, sobre electrónica también, que engloba la robótica. Así, y también preparándose mentalmente para lo que es la competencia, porque es una competencia muy exigente donde van a haber muchos chicos, va a haber mucho ruido, un estadio muy grande, ellos van a ser el centro de atención en cada partido. Entonces, bueno, hay una cuestión mental también que trabajar, y que es todo lo que estamos trabajando en estas jornadas. Estas son jornadas donde nos juntamos con todos los chicos que van a representar a la provincia. Son 10 estudiantes de Misiones. Tenemos chicos de Banda, tenemos chicos de Campo Grande, chicos de Oberá, chicos de Posadas, donde, bueno, ellos vienen acá. En un principio la idea era conocernos, entender la competencia, conocer la competencia y comenzar a construir una idea, porque nosotros estamos trabajando y cada provincia también trabaja con un kit, que ese kit es el que ellos utilizan para construir el robot. Y ese kit es lo mismo para todas las provincias. Entonces, no hay manuales que te ayuden a construir un robot, sino que hay manuales que te ayudan a construir los mecanismos que integran al robot. Ellos, en base a un concepto, en base a una idea, van buscando la manera en la cual los mecanismos le van dando funcionalidad a ese robot que ellos buscan, que se desenvuelva en el escenario y que termine, bueno, desarrollando desarrollándose en competencia. Entonces, bueno, esta competencia va a ser en Buenos Aires. ¿Qué días y en dónde? Además del lugar, porque mencionaba Buenos Aires. ¿Y de qué va a tratar, digamos? ¿Quién hace el mejor robot con mejores funciones? ¿Cómo va a ser la premiación? Porque hay un ganador y el premio es para una persona que, o para el equipo en este caso, va a representar afuera del país a la Argentina. Digamos, contanos un poquito cómo es eso. Sí. La competencia es el 29 de agosto, 29, 30 y 31 de agosto, en la ciudad de Buenos Aires, en el Parque Roca. Es un estadio nuevo que está a disposición, digamos, para este tipo de eventos. Y la competencia consiste en un escenario en donde hay un mensaje, hay un concepto, digamos, que es limpiar el océano. El océano se limpia liberándolo de poluciones. En este caso, las poluciones son representadas por pelotas. El robot tiene que manipular estas pelotas y trasladarlas a distintos puntos de la cancha, una cancha que tiene 6 por 7 metros, y ubicándola en distintos sectores, que estos sectores representan como plantas de tratamiento de polución. Ellos van a competir formando equipos, formando alianzas con otras 2 provincias. Cada alianza está formada por 3 provincias y la competencia se desarrolla entre alianzas colaborando con otra alianza para limpiar el océano. Entonces, desde el vamos no hay una competencia fuerte, sino que hay una colaboración directa para limpiar el océano. Y esa colaboración, al desarrollarse, cada alianza va ganando puntos. Entonces, bueno, en definitiva, en la partida hay una alianza que se lleva más puntos que otra por la acumulación de o por haber limpiado su parte del océano de manera más rápida, de manera más óptima. Cada partido tiene 2 minutos y medio de duración y ellos no conocen todavía quiénes son las provincias que van a ser aliadas en cada partido. Entonces, al llegar allá va a haber un sorteo donde recién ahí van a conocerse, van a conocer las distintas alianzas que van a ir conformando, y de esa manera van a ser invitados a plantear estrategia, mostrando los robots que construyó cada uno, diciendo, bueno, mi robot se desempeña mejor en este tipo de movimientos, busquemos la manera de coordinarnos para hacer que en 2 minutos y medio limpiar todo el océano y poder llevarnos la mayor cantidad de puntas. Bueno, y eso da un boleto, si se quiere, una clasificación a competir por el país, representando al país en Dubái. Sí, sí, sí. La competencia es la réplica de lo que va a ser la competencia mundial, que se llama First Global Challenge. El año pasado fue en México, también tuvo una participación de Misiones. Bueno, y este año se desarrolla en Dubái, donde el ganador de esta copa va a ser la provincia que viaje al mundial y represente al país. O sea, ¿la alianza ganadora o una provincia? No, la provincia que gana, porque como las alianzas se van alternando,
Hoy te toca con dos provincias que en el próximo partido quizás esas dos provincias sean tus adversarias. Entonces, como vas cambiando de alianza y de compañero de alianza todo el tiempo, el puntaje no va creciendo en cada alianza de manera pareja, sino que va cada provincia va a ir de esa manera, al ir cambiando de alianza va a ir creciendo distinto hasta que haya una provincia de la mayor cantidad de puntos. Bueno, ¿cuántos son los chicos? Me decías al principio, son 10 los que están ahora. ¿Cuántos van a ir finalmente a Buenos Aires? Son 10 estudiantes. A Buenos Aires vamos a viajar los 10, pero solamente 5 van a estar dentro de lo que es la cancha, manejando el robot y manejando la competencia. El resto de los otros 5 vamos a estar en las tribunas, bueno, viendo cómo nuestros compañeros compiten y colaborando desde lo anímico, todo lo que es la competencia. En competencia van a estar 5, pero 10 vamos a viajar a tener la experiencia y a ver.